What's our gurus are giving to us, especially Śrīla Śrīdhara Mahārāja and Śrīla Gurudeva. They were very cautious about kirtan, chanting, dancing. But right now it's propaganda time, it's Gaura Purnima, then we enjoy with open heart. But this is not our daily life. Krishna consciousness is not enjoyment, actually. Krishna consciousness means Krishna must enjoy and you must work. So Śrīla Śrīdhara Mahārāja, he's a very hard worker. He's a hard dancer, he's a hard worker. And you can see he's trying to organize this festival, and we should come here and support. So we might externally enjoy and dance, but internally we're actually coming here for support with our faith, devotion, support our attitude, our values, our great teachings, and that is our sankirtan. So externally, we may appear like we enjoy it. Actually, internally, we are very cautious about what's in our heart. What is the values? What do we believe in? And that's why here in front of Saraswati Thakur, we're celebrating this Gaura Purnima. It's very special stuff, because this is the key principle of the our belief. What are we believing in? Everybody believes Hare Krishna. You can see here so many hundreds of groups coming, everybody chanting Hare Krishna. The Guru Maharaj would ask, what kind of Hare Krishna? What kind of chanting? What kind of is your conception? What kind of is your dedication? And by that we can understand Chan Mahatma Sukurlaba, very rare, real Vaishnava. So, I must admit all negative thoughts within me. Pratishtha, desire to enjoy, desire to establish myself. But Saraswati Thakur, he said, Pratishtha is Brishta, actually, it's shit. Because what you think is good for you, just like a pig, you think, I eat the stool, I'm very happy. But Saraswati Thakur said, stool will never satisfy your heart to the end. Become pure Vaishnavas, try to serve through others. That's what we're trying to do, I'm very happy that we have our great senior Vaishnavas here, Śrīla Bhakti Kusumāśrī Mahārāja, Śrīla Bhakti Pavanjanārāda Mahārāja, Acharya Mahārāj, Tyagi Mahārāj, and all many great Vaishnavas here. So then we have hope. We are not spoiled this internal Krishna consciousness by their association. Dhanyavad Mahārāj, Panchabhaka Purvashcha, Kripa Sindhi Divacha, Kutitāna, Kupanevi, Vishnu, Guru Mahārāja. So we are, nosotros estamos aquí en este lugar, que es el lugar del el Samadhi Mandir de Śrīla Bhagavān, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y venimos justo del día, del lugar de la aparición de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. El Bhaktivinoda Thakur, una característica del Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era el siempre estar consciente de las demandas de su Guru Maharaj, de Srila Bhaktivinoda Thakur. No solamente era su padre carnal, pero él lo aceptó como su Guru y así lo sirvió. Y Srila Śrīdhara Mahārāja tomó un poquito de ventaja de esto para cautivar la atención de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, de su propio guru, porque él compuso una filosofía glorificando a Srila Bhaktivinoda Thakur, no directamente a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sino más bien a Srila Bhaktivinoda Thakur. Entonces eso atrajo la atención de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y se quedó muy satisfecho con la poesía elaborada por este excelente servidor suyo, Śrīla Śrīdhara Mahārāja. Y en una poesía, posteriormente, Śrīla Śrīdhara Mahārāja ya no estaba presente en su maestro espiritual, Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Pero en una poesía, él trató de resumir las acciones, el temperamento de Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él dijo, él compuso este verso, Nikila Devanamaya, China, China, Gautri,
Vibhura Vahula Nivya Mupa Mohanta Dhatri Sitilita Vithi Raga Radhya Radesha Dhani Sital Sitilita Vithi Raga Sitilita Vilasatu Vithi Nityam Bhakti Siddhanta Pani. De esta manera dijo que con su primer paso, con su primera acción, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur eliminó todo el plano de la explotación. Y con su siguiente paso, él puso un alto a toda la jactancia de los de las filosofías y las propuestas impersonalistas, aquellas que no aceptan la existencia del Señor. Y por último, con su tercer paso, él vino a darnos, él vino a redujo la práctica estricta de la devoción que generalmente se lleva a cabo en el plano de Vaikuntha. Él redujo esta práctica de la devoción y nos ofreció el amoroso servicio a Sisi, Radha y Govinda. De esta manera, Sila Govinda Maharaj hizo este análisis, ¿no? Nosotros vemos que en las escrituras existe el caso de Bali Maharaj. Bali Maharaj también fue engañado por el señor Vamanadev, quien le pidió solamente tres pasos. Y Bali Maharaj estaba muy cautivado por Vamanadev y él aceptó, aunque él era el líder de los demonios en ese entonces. Pero él aceptó lo que le pidió Vamanadev, porque su característica siempre era ser muy generoso con los brahmines. Entonces, a pesar de que lo aconsejaron de que no le diera esta situación, estos tres pasos, de que no le concediera esta satisfacción a Vamanadev, Bali Maharaj dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y entonces, cuando finalmente aceptó, Vamanadev le pidió lo que pudiera abarcar con tres sencillos pasos de tierra, con tres sencillos pasos. Y él tomó estos pasos y con su primer paso abarcó toda la creación material, todo el mundo. Y con su segundo paso, él abarcó toda la creación material y llegó hasta el punto límite de este cosmos material y ahí hizo un orificio donde entró el agua del río Ganges. Y finalmente, cuando él no tuvo nada más que entregar,